Bien, personas. Bueno, vamos a jugar a esta estampida de la Holda, los dos. Esta es la primera vez de Puni Javier, ya sabéis. Pues bien, voy a explicarle en qué consiste esta piedra horda. Pues bien, en cada ronda hay unos monstruos del cubo que hay que derrotar. Bien, en una es en un círculo de la tormenta que con el paso del tiempo va cerrándose poco a poco. Pero no nos va a cerrar vivos ni eso. Y hay rondas en las que el círculo de la tormenta se mueve. Vale, se mueve. El círculo de la tormenta. Bueno, ahí está. Ah, y en el caso de que uno vaya a morir por alguna razón, pues no pasa nada. En la siguiente ronda podrá la víctima jugar de nuevo. Bueno, jugar después de que se termine la ronda en la que la persona murió. Bueno. Bueno, solo que. Solo. Bueno. Solo se revive después de terminar la ronda. Madre mía. No me aparece la música de fondo de cuando. Bueno, de cuando empezamos. De prepárate para pelear. Ah, claro. Este lugar de ahí. No. A ver. Bueno. Bien. Ah. Madre mía, solo tengo armas, caca. El fusil paralelo. A ver. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde te has metido? No. El de Rosa se está suicidando. Se está quitando vida en la tormenta. Qué asco. O sea, así no vamos a poder ganar. Aunque bueno, de todas formas es difícil derrotar al jefe final. Bueno, mejor no hago spoiler. Oh, una minigun paralela. Voy a cogerla. Que la necesito. Sí. Eso es lo que En vez de pone. prepararse para ser tonto, es Bueno. prepararse para pelear. A ver, ¿dónde está el? Bueno, el cubo. Que no es un cubo como tal, sino un lugar donde nacen los monstruos estos. A veces pueden ser difíciles. Puede ser difícil derrotar a estos bichos. No, oh, Dios mío. He cambiado un arma por otra. Madre mía. Dios, necesito el fusil paralelo, aunque apenas lo vaya a usar. A no ser que tenga la minigun totalmente preparada. Vaya. Te han matado, es una pena. No pasa nada. Cuando terminemos esto, puedes jugar de nuevo. Te entiendo perfectamente porque a mí me pasó lo mismo. En una de las rondas. Me dio un poco de rabia, pero bueno. A ver.
Salticón saludable, pero no entiendo nada. Vaya, quedamos dos personas ahora. Oh, un multiplicador de bonificación. Se duplican tus puntos. Y bueno, los monstruos que estén cerca tuyo, pues mueren. Es que hay cosas de las que... Bueno, no me acuerdo bien porque hace tiempo que lo jugué. Dios, pues me he quitado un peso de encima. Y los que... Bueno, la gente que haya muerto antes ya puede volver a jugar. Muy bien, ahora hay que ir avanzando a donde nos diga la tormenta. Dios, voy a intentar salvarte. Hay una lapa que estoy tirando porque, bueno. No te afectará para nada porque somos compañeros de equipo. De acaso me afectaría a mí si quisiera hacer un troleo. No jodas que acabo de tirar un salcutón saludable en vez de una lapa, pues porque no tenga lapas. Hay unas cositas, bueno, unos bichos de estos de color verde. Que bueno, no hay que matarlos estando delante tú, porque si no... A ver, señor Braja, si se cuidó con la tormenta también. Aparte con los bichos, que bueno. Está claro que hay que tener cuidado con ellos porque están tocando las narices. Y eso no gusta a nadie. Creo que voy a tener que poner una denuncia a uno por estar fuera de lugar en la partida. O sea, me refiero a un compañero. Ya. Oh, me refiero a Necromane Vlad. A, bueno, a la persona a la que, bueno, denunciaría por estar fuera de lugar en el juego. Digo, que se ha suicidado, por decirlo de alguna manera, en la tormenta. Y tú también has muerto la tormenta, pero al menos has podido jugar lo mejor que has podido. No como otros que se mueren en la tormenta porque les da la gana.
A ver. Joder. Me cago en 10. No. Quería probar la guadaña, pero bueno. Mejor no jugármela por querer probar algo. Por mucho que valga la pena hacerlo. Bien, estamos. Fusil paralelo. Yo no sé si jugármela por unas lapas. Pues mira, al final me han dado razón para que intente jugármela. No, A ver. no sé si pensármelo, A ver. voy a mencionar a Isa Ah, letra por bueno. letra, número por número en YouTube. Ah. Para que así los que vean, los que le vean la Dios cara, mío. a ver. Ah, La vale. menciono en YouTube. Ya, da igual. Se lo paso, se Dios. lo paso. A ver. Dios, uno me está superando por unos puntitos de nada. Ah. Para mí es una fiesta. Dios mío. Para mí es una fiesta meterme con ella. Ah. Bueno. Para mí es fiesta, fiesta, Dios fiesta. mío. Uf, no sé qué. Bueno, es verdad que tiene esto un poco de fiesta, lo de los zombies. Pero si nos matan, pues no, no es fiesta Fiesta. para nada. Que se arme de Dios paciencia, que se mío. arme de paciencia. Dios mío. Es verdad, los zombies tienen que armarse de paciencia, de sacrificio, o sea. Esto. Dios. No me digas que te has ido. Luego encima tenemos a un compañero que se muere en la tormenta solito porque le da la gana. Dios mío. Exacto, se dice inmóvil. Dios, hay un jefe que. Dios. Señor Barajas, te has perdido al jefe de. Bueno, no, jefe final no. Por ahora, porque bueno, lo de jefe final es. Está en el final. Por algo se llama jefe final. Nada. Dios. Dios, estoy solo ahora. Esto depende de mí. Y la voy a cagar. A ver. Joder, esta. Dios, este señor. Bueno, el jefe. Dios. Joder. Fabricado en autobús en un barrio de caché muy pequeño, no tienes un supermercado cerca, por lo tanto tienes que irte muy lejos a un supermercado Oh, Dios mío, he o matado al algo muy jefe. fuera del cordón, El jefe se está pero morido, existe Dios. allí. No, no jodas, voy a morir por culpa de una lapa. Ah, oh, no. Dios mío. Vale, bien. A Se ver. ha perdido la Isa. Dios, a ver. Fusil de Que está asalto, hablando bien. de tranquilidad. Esa te huele a A nervioso. ver. ¿Qué hacemos? Los No, Isa zombies. igual a Bla, bla, bla. tranquilidad. Esa Combinola te de. huele a tonta. No, A esa se ver. huele a listos. Dios, me pone lo de.
A ver. El objetivo que Ya. quiero es que lo bloquee. Bueno, a ver. Que quiero defenderme. Yo tengo otra cosa mejor. A ver. Quiero defender mi vida Tres para siempre. Que miembros se del desprenda de equipo mí para que a siempre. defender. Tardado 2 semanas en bloquearme, A que ver. me tiene que bloquear, que me tiene que bloquear. Dios, a ver. Pero eso sería lo cuchi, pa. Ah, perdón, tenía que hacer una cosa. El cubo. Ah, no, el cubo no, el amarillo. El monstruo amarillo. Que ese es uno de los jefes de este. Es un bruto. Dios, me estoy muriendo en la tormenta. Bueno, intentando no morir. Dios, pero lo estoy cagando. Vamos. Bien, señor Baraja se ha ido. Al menos, joder. Y sigo cayéndome. Ah, bueno, ahora para rematar tenemos el lag, ¿no? Bueno, señor Brajas. Oh, mira, ha vuelto. Dios, hola. Pues nada, la he cagado. Bueno, he muerto por culpa de la mala conexión que encima, oh, me está tocando las narices. O sea. Más.
Dios, el bicho. O sea, el jefe está atravesando un edificio. Dios. Pues le va a durar poco la torreta. Dios, el tío ese de guadaña es un maldito suertudo. Bueno, a ver cuánto dura la suerte porque está siendo extremadamente violado. Ah, no va a poder ir solo contra el jefe para nada. Pues al final, este ha sido el resultado. Bueno. No se podía hacer nada contra el jefe, cómo no. Bueno. Oh, qué pena que esto haya durado poco, la verdad. Bueno, es por las razones. Bueno, por las razones, y ya está. También. Bueno, da igual, bueno. A ver si hacemos más cosas. Bueno, haremos algo que dure. Bueno, que dure una media hora, por lo menos. Porque, bueno. Ahora, gracias a esto, solo hago una partida y me dura menos de media hora. Podría haber durado 15 minutos por partida esto y hacer dos partidas de esto. Pero bueno. Bueno, hemos tenido un escuadrón de mierda, señor Brajas. Se fue y. Había uno que se suicidó en la tormenta. Los que tomábamos esto en serio fuimos Auron TV y yo. A ver si podemos vencer al jefe final en algún momento. O por lo menos yo, con un escuadrón. Eso es todo. Tenéis que decir un vídeo de fuera y derecha, mi canal y el de Señor Barajas. Eso es todo. Gente, adiós.